Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, sí, a una revisión del montón en el que estamos en la gran semifinal. Ya finalmente, ya estamos en la recta final. La verdad, me encantó porque están buscando a la más monja coronada con pues algo diabólico, sensual, los dice ahí nuestro querido Johnny. La verdad, a mí sí me encanta porque yo estaba así, mira. Me encanta, hay chiquerreto también, me encantó el chiquerreto porque tenían que hacer pues un mural, entonces invitaron a alguien de ahí, del pues de los patrocinadores, para que de alguna manera pudieran hacer un mural. Me encantó el de Papelito y el de Santa Lucía, o sea, todo tiene ahí pues una causa y un efecto. En el que pues obviamente ya vimos que Santa Lucía escogió a Papelito o viceversa, estuvo Greta White con Heidi Mistake y estuvo Fifi Fiesta con Liza Sansusi. Entonces todo esto juega pues el papel que todos vimos al final y que todos nos quedamos así, nos paramos de chichis y todos dijimos qué pedo. Pero la verdad, pues yo a mí me encanta dibujar, me encanta hacer mis creaciones, me encanta hacer pues no sé, explotar la imaginación. Les voy a enseñar un poco de mi trabajo aquí y igual pueden ir a mi Instagram en el que pues hago algo yo ahí, pero es sacar pues tu imaginación. Obviamente ya sabemos lo que dijeron ahí, era basado en las puertas del infierno. Cada quien lo interpreta de pues de alguna manera diferente, yo lo interpreto de otra manera diferente cada quien, ¿verdad? Pero sí me pareció que el de Papelito y Santa Lucía fueron los mejores en mi punto de vista, pero aparte, o sea, me encanta de que hubo esa cosa diferente en esta semifinal, en la que pues las tapan a todas y hay pues una sorpresa en la que yo, una lloradera. Yo tenía una lloradera, yo lloré, lloré por todo lo que estaba pasando, que pues estuvieron ahí viendo pues algún familiar, sus mamás, en alguno de ellos sus papás, como fue el caso de Hayden. Todos sabemos lo que pasó Hayden en los capítulos. Si no lo has visto, regrésate o ve toda la temporada para que sepas de lo que estamos hablando. Pero a mí sí me tocó el corazón. Creo yo que es muy importante el apoyo de la familia, que estén ahí y que nos apoyen en estos proyectos o lo que tengamos que hacer en la vida, porque sí son un pilar muy importante para pues el éxito de cada uno, porque se está reflejando en ellas. Y la verdad, yo un llore, por todo lo que pasó. Pero siento yo que fue un episodio emotivo, fue un episodio con el chique reto muy bueno, fue un gran episodio con el maxi reto. Entonces, en lo general, para mí fue un gran episodio. El invitado especial, que es Johnny, del Grupo Firme, que se voló la barda. Yo me reflejaba con Johnny. Yo sentía que era el que estaba dando ahí mi punto de vista, porque la verdad fue muy acertado. Es parte de la comunidad LGBT. Yo veo que nos apoya. Pues es parte, o sea, él tiene su pareja. Siempre está como pues dándonos visibilidad. Entonces, para mí me encantó su participación de él. Y yo la verdad sí me sentía que José Yáñez estaba sentado en esa silla y sí me sentía representado. Me sentía con esas ganas de decirles a cada una de ellas en qué podrían estar bien y en qué no tanto. Yo creo que yo, mis opiniones con él estuvieron muy parejas. Entonces, me encantó en general. Esta es una gran semifinal. Para mi gusto, fue una gran semifinal. Hubo muchas sorpresas. Entonces, éntesis, porque este canal no puede ser el canal menos visto del YouTube o la revisión menos vista de YouTube sin el gran paréntesis, en el que la verdad de Veneno, Tóxico y Venenito, me encantó la participación de Venenito. Fue el que se lució en este pues quinta ola. Me encantó su participación. A veces vámonos ahora sí directamente a lo que es la pasarela. La primera de la pasarela es Greta White, que ella llega literal en una virgen con muchas flores, como era el reto, lo que le estaban pidiendo. No me encantó la verdad su primer look, la más no sé, monja coronada, no vea bien, pero yo siento que debió de elevar muchísimo más. En su segundo look fue sublime, me encantó su maquillaje, me encantó lo que implementó, o sea, trató de ponerle texturas, lo que tanto pedía Letal. Me encantó eso, me encantaron las colas con esas, se puede decir que pues eran unas chonguitas ya con color rojo. Me encantó su look, me encantó su vestido, me encantó lo que era pues la calavera aquí en medio con ese brilloteo. Me encantó el color, creo que no es rojo, es burgundy, algo así se llama. Su pasarela espectacular, me dio look, me dio
pues esa oscuridad que realmente pues ella trató de implementar en su drag de Greta. Aquí vamos a puntualizar lo que dijo Johnny, que era pues traer tu personaje también, o sea, la más monja coronada con la oscuridad sensual, pero también que no te alejaras de tu drag. Entonces, creo que sí dio una gran evolución en lo que pidieron los jueces en toda la temporada y la verdad creo que sí dio el reto. Nada más el primer look no me encantó. Llega Fifi esta con una virgen coronada que se veía muy padre, me encantó la corona, me encantó la tela, me encantó las cruces, me encantó la manera en cómo pues sí fue fácil de quitar por aparte de lo que tenía pues que pues dar la revelación. Entonces, creo yo que lo logró muy bien, su make-up lo cambió, como tanto le decía Letal, lo cambió y sí se miró. Me encantó también como dijeron el pues lo negro que traía en la lengua. La historia que nos contó, no me gustaron las alas, quiero decir que no me gustaron las alas, me encantaron las pezuñas de, pues se puede decir que un toro, el demonio, ya saben que todos los demonios traen pues una pezuña, me hubiera encantado que le hubiera implementado una pata de gallo porque pues el diablo es muy así y estaba representando eso, entonces creo yo que logró el reto totalmente, me encantó, es mi galla, obviamente es michoacana, mi apoyo total a Michoacán, mi apoyo total a ella. Es mi sesgo, obviamente, pero no me quiero cegar, nada más por eso, la verdad. Pero yo desde un inicio yo sé que tenía mucho talento y sé que iba a poder llegar hasta la final, la verdad. Yo feliz, contento de que esté ahí y que haya hecho un gran, gran reto. O sea, creo que sí logró todos los elementos, solamente las alas no me gustaron. El siguiente es Paper Cut, que, oh my god, Paper Cut se voló la barda. En la monja coronada me dio una monja, me dio México, me dio esas flores que se pueden hacer. Yo he hecho esas flores, pues también como pues, de papel, se puede decir. Entonces me dio totalmente el look, me encantó llevar esa cruz enorme. Entonces, ve aquí la magia que puede realizar alguien con mucho talento. Trae la cruz, voltea la cruz y se vuelve la cruz invertida. En la que me da totalmente oscuridad, se quita lo que es la monja y se queda en el anticristo. O sea, se pone el anticristo, trae pues la forma del anticristo, la cosa que lleva detrás, aludiendo a lo que es la cruz. Me encantó su look totalmente. O sea, me dio esa pues maldad de lo que es el anticristo. Se pegaba atrás en los detalles, se veía que no traía las alas como cuando se las cortaron. O sea, era totalmente un drag muy elevado. Yo estoy muy feliz con Paper, la verdad. Es la semifinal y yo esperaba algo así. Yo decía, la verdad, ¿qué más nos puede dar Paper? Pero muy elevado en la manera en la que él está haciendo todo. O sea, yo sé que también. Pues uno tiene la idea, lo plasma. A mí me encanta diseñar, a mí me encanta dibujar, me encanta crear cosas que salgan de tu imaginación y es lo que él está haciendo. Entonces me lo implementó en todo este reto. Creo yo que de verdad felicidades. Yo no sé, pero yo lo estoy perfilando a uno de los ganadores de la quinta ola porque la verdad lo hizo muy bien. Aplaudir el talento y creo que él tiene un talento enorme. En el que yo estoy muy feliz con lo que presentó el día de hoy y lo que presentó casi en toda la temporada, porque puedo decir de que también hubo algunas cosas que no me encantaron, pero la verdad yo te aplaudo, papelito, me encanta que estés pues ya en la gran final. La siguiente en la pasarela es Liza Sansusi que nos trae pues se puede decir como una monja coronada, pero también la vi como una virgen. Me encantaron los detalles de los ángeles, me encantó pues esa silueta de virgen o de pues monja, obviamente como pues era el reto. Me encantó que cuando se quitó se veía también pues esa oscuridad de otra monja, se veían sus lágrimas, se veía pues el show que nos dio ahí. Me encantó que después hubo una tercera pues revelación en la que se queda muy sexy y se queda así como en su peluquita. Su make-up estuvo más o menos, no me encantó, fue así como que no me voló la peluca, la verdad, en su make-up, pero siento yo que ella sí merece estar en la final porque lo dio muy bien, lo hizo muy bien en la temporada. Entonces, pues vámonos con la siguiente. La siguiente en la pasarela es Hidden Mistake, que ella llega también en una virgen así como con como era el reto, o sea, con flores, la túnica de una monja. Obviamente se veía el reto, se veía plasmado, después cambia como en esa oscuridad de ella, no le vi la sensualidad, pero yo siento que sí, Hayden se quedó muy corta y yo lo sé por qué.
Ella nos estuvo, pues, más o menos explicando durante, pues, algunos videos que ella puso en el que, pues, la verdad era muy difícil poder, pues, completar todos sus looks. Entonces, por ese punto, yo digo, ok, se le fueron todo lo que ella ahorró, todo lo que ella tenía para dos o tres looks, algo así dijo. Entonces, sí se veía que le faltó demasiado. Se veía que estaba tratando de hacer lo mejor que podía para poder, pues, sacar este reto. Pero yo siento que sí se quedó corta. Yo siento que sí no era una semifinal para ella. Le faltó demasiado. Pero yo también siento que sí merece estar ella en las finalistas por todo el proceso que pasó, por todo lo que hizo. La verdad, toda la temporada estuvo muy bien en el top. Sí hubo algunas cosas que no me gustaron tanto como pienso yo a todos ustedes, pero en este reto, si es por este reto, la verdad sí no cumplió totalmente. O sea, para una semifinal no la cumplió. Cumplió el reto a medias, pero siento que sí se quedó cortita, siento que sí le faltó más. Creo que merece la oportunidad, creo que sí merece estar en la final. Ya sabemos ahí el gran guiño de la secreta, entonces espero que sea ella, que espero que ella esté en la semifinal, porque dio muy buen pues desempeño en toda la temporada. Entonces, la siguiente Santa Lucía, que ella llega pues con su monja coronada. El primer look me encantó, me dio esa Biblia en la que la prendió y dije yo, wow, o sea, eso me encantó la corona, me encantó el look, se veía ella. Pero en el segundo look yo esperaba espectacularidad porque ella es oscura, se puede decir, o ella es una drag que le encanta pues lo del tema de la oscuridad, ¿verdad? A lo mejor no es tan oscura o a lo mejor sí, no sé, pero sus looks pasados de los episodios pasados me encantaron, bueno, no todos, pero creo yo que sí se quedó corta, creo yo que le faltó muchísimo más oscuridad. Aparte, yo siento que el de Paper y ella estaban como muy a la par. Yo no sé si se comunicaron un poquito ahí, pero se veía un poquito ahí como, no sé, como, no sé, se veían como similares, obviamente. El de Paper elevado, el de ella le faltó un poquito, pero para ser oscura y para traer todo este drag, a mí siento que sí me faltó y me quedó a deber un poquito para hacer la semifinal y más, pues en su reto, porque este era su reto. En esta semifinal, como comenzó la batalla campal del lip-sync, entonces he ahí la gran sorpresa en la que yo estoy con un no sé qué, una cosa amarga en mi boca, agridulce, en el que yo dije, ok, pues ya, va a ser de esa manera. En la mañana eligieron las parejas y yo dije, ok, se va a dar una con una y va a sacar a una de ellas. Entonces, no fue así. Eso fue mi gran desacuerdo que tuve tal vez con la producción, porque ok, si era Papelito y era Santa Lucía, pues uno de ellos dos se debió de haber ido. Entonces ahí fue mi desconformidad en la que, ok, si vas a hacer algo así, pues sigue las reglas del juego. Obviamente sabemos todos, personalidad, drag, personas que te siguen, entonces tienes que manipular de esa manera. Es lo que no me gustó. Pues ya vimos que la primera pues finalista es Fifiesta. Yo feliz por Michoacán, arriba Michoacán, yo estoy contento, la verdad. Yo creí mucho en ella desde un principio, desde antes de que comenzara todo esto, pues estuvimos ahí en contacto un poquito y la verdad, yo feliz de que ella esté ya en la final, espero y ganes, la verdad. La tiene muy difícil porque hay mucha competencia. La siguiente en la gran final es Papelito, la verdad yo muy contento, yo sé que la dio con todo, todos estábamos así como que si la va a dar, no la va a dar, pero resulta que sí la dio totalmente y yo estoy muy feliz, tiene mucho talento, de verdad. Puede que gane Papelito, Papelito, la verdad, espero supere lo que hizo Rebelmore en la gran final. Porque tiene mucho para dar, tiene mucha imaginación, puede hacer cosas espectaculares. Entonces yo espero mucho de Papelito en la final. La siguiente a mencionar es Santa Lucía, que yo estoy con mis grandes dudas. Yo estoy así como que, oh my God, mi hidden mistake, qué pedo. O sea, Greta yo sabía que no, pero yo estoy así con mi corazón partido de hidden mistake. Yo dije, qué onda, o sea. Entonces, resulta que pasa, ella pasa, Liza and Susie, son cuatro finalistas, pero al final nos dan la noticia de que hay una quinta finalista. Y yo pienso que todos sabemos, todas le lucharon, todas tuvieron su momento, todas tuvieron que agarrar su dinerita para poder pues llevar todo, pues los looks y todo esto. Entonces, pero yo siento que
Mistake, a mí sí me encanta para la final. Yo sé que si ella tuviera el presupuesto y todos, pues sí, estos componentes que se necesitan para poder entregar un look espectacular, sé que lo iba a hacer espectacular, la verdad. Entonces yo espero, cruzo mis dedos, de que ella esté en la gran final y que podamos verla en vivo todos así sorprendiéndonos de que ella es la gran, pues, secreta para las finalistas. Entonces, a mí, en resumen de todo lo que fue este episodio, me encantó de verdad. Desde un inicio hasta un final, yo esperaba un capítulo como este. Obviamente, mi otro capítulo espectacular fue La Más del Toro, que me encantó. Creo que fue una temporada muy floja también, lo puedo decir, que siento que sí faltó un poquito más en esta temporada, en esta quinta ola. Esperamos que esta gran final sea espectacular. Esperamos de que esta gran final, pues, que va a ser en vivo totalmente, sea que nos vuele la peluca, que estemos todos al pendiente de quién va a ser, pues, la, pues, coronada de la quinta ola. Yo de verdad estoy feliz, estoy contento. A mí me encanta La Más Draga, a mí me encanta estos proyectos, estas plataformas en el que pues estén dando pues a conocer nuevos talentos, ¿verdad? Todos sabemos que vienen cosas nuevas, todos sabemos que en la Ciudad de México viene Drag Race México, todos estamos ahí con la expectativa, pero creo que también hay espacio para todas las plataformas, para todas las drag. Igual, si tú estás comenzando y te gusta hacer, ya sea videos de revisiones como yo, ya sea, no sé, te encanta el drag o empiezas a tener esa cosquillita de poder, pues tratar de hacer este tipo de cosas, hazlo, no te detengas y que no te importe lo que diga la gente te va a criticar hasta por lo que te pones o lo que no haces o cómo te miras o cómo sonríes, tú hazlo, tú aviéntate. Al final de cuentas, tú no sabes dónde vas a llegar. Hay muchos casos, hay muchas personalidades que ya están triunfando en las redes sociales, en la televisión, en el cine. Me encanta todo lo que está pasando. Entonces, anímate. Y pues nada, yo pienso que esto fue todo el video de hoy. Díganme si me faltó algo, si me pasó algo. Mi nombre es José Yáñez, ya es la semifinal, yo sí, ya voy a llorar casi. Yo estoy contento, espero se suscriban a mi canal, denle like, comenten, y nos vemos para la gran final. Desafortunadamente no voy a estar ahí yo en vivo en la gran final, pero sí. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, mejor no digo o no, porque pueda que pase. Pero si no, nos vemos para la revisión del montón del capítulo final de La Más Draga 5. Bye.